Muy bien, gracias, 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 familia linda. Gracias, preciosa familia. Gracias, gracias, gracias. Vamos a esperar que rápidamente nos volvamos a ubicar, cerrando nuestros micrófonos, para que no haya interrupción. Muy bien, muy bien. Espero a que estén todos. Éramos como 16, creo, algo así. De veras, gracias, les agradezco a que sean tan pacientes conmigo, en especial Álvaro y Rosaura, el viernes que estuve allá con ellos dando la lección 27, que era que dimos. Sí, me tardé un poquito más de lo que debía, pero bueno, me emocioné. Y aquí también me emociono porque me ministra, esto me ministra a mí también. Entonces, estábamos. Viéndome, regresé nada más una diapositiva para reubicarnos, ¿no? Como pueden ver, estamos viendo, sí, que no somos de este mundo, que por lo tanto hay una guerra. Y yo creo que es una de las partes que la iglesia no ha tenido conciencia, por lo menos en los 40 años de que yo tengo, sí, sé que me dijeron que peleaba la buena batalla y que tenemos guerra, que no es contra carne ni sangre. Pero nunca se me ha enseñado, nunca se me hizo hincapié así, ¿verdad? Que esto es en serio, que es verdadero, que es más real que la silla en la que estoy sentado o la computadora en la que estoy trabajando, que los lentes que traigo, ¿sí? Que esto es todos los días, que es las 24 horas, que soy un guerrero, que fui dejado con propósito y que por lo tanto, pues es mi obligación, ¿me entienden? Es como lo que les decimos a los pastores cuando pareciera una cosa medio chocante, impuesta, decirles, pastores, tienen que leer la Biblia al menos dos veces al año, dos versiones diferentes. Sí, bueno, el motivo de eso es esto, ¿sí? Porque la posición de victoria en este mundo es tu fe, es tu fe. Sí, lo vimos, ¿cuál es el punto de vista de nuestra fe? Ahí en Primera de Juan, ¿sí? Y entonces, mientras transitas por este mundo, dice aquí, o mientras peleas en este mundo, cumpliendo este propósito que Dios nos ha encomendado, establecer su reino aquí en la tierra, hay que mantenernos siempre creyéndole a Dios, porque la guerra esa es así, es contra su palabra. La guerra Dios, Satanás la hace contra la palabra de Dios. Véanla y analicen la parábola del sembrador. Generalmente vemos la tierra, el corazón, el sustrato, ¿verdad? Si es pedregoso, si es el del camino. Pero no notamos que dice claramente que la guerra es contra. Vienen las aflicciones por causa de la palabra, ¿verdad? Se siembra y enseguida vienen las aves y roban la palabra. Sí, Así que hay una guerra que Satanás está haciendo en contra de la palabra, y nosotros no lo sabíamos o no nos habíamos dado cuenta o no teníamos conciencia. Y de eso trata esto, Yahvé, posiciónate, toma conciencia de quién eres y por qué estás aquí y te abrázalo ya. Ponte las pilas, ¿verdad? Ponte la camiseta, ponte la armadura y comienza a pelear la buena pelea, la buena pelea, no la mala, la buena de la fe. ¿Cómo sabes que es buena? Si hay gozo. Si hay alegría, si hay certeza en todos los días de tu vida, en el mayor tiempo de los días. Y cuando haya tristeza, angustia, depresión o algo por ahí, que te des cuenta, que saques las antenas de vinil, ¿verdad? Del Espíritu Santo, las buenas antenitas, del discernimiento de quién eres, y digas, oh no, ya me estoy sintiendo enojado, me estoy sintiendo triste, siento que no me quieren, siento que no me aman, siento que no me respetan. Ya le hice caso a Satanás, ya me tragué uno de sus dardos, de sus anzuelos, ya me pegó con uno de sus dardos, quité o bajé el escudo de la fe en algún momento y pácatelo, me pegó. Entonces me pongo a las vivas y voy a la Biblia y voy a la Biblia y voy a la Biblia, ¿ok? ¿Qué consejo es el que Dios nos da?
Este consejo que Dios nos da es el secreto que ha estado ahí, secreto del éxito, familia, del mundo entero, desde, híjole, yo me acuerdo, ya desde el año, del siglo pasado, y ahora cómo hay cursos y cursos, congresos, congresos, libros, etcétera, se pagan dinerales. Aún los creyentes todavía los veo, pastores, estos que van a cumbres, ¿verdad? De liderazgo y cumbres, de buscando ser más eficientes, buscando. No digo que esté mal, pero bueno, ¿sí? Y el secreto está en la Biblia. Está escrito ahí desde hace más de 2000 años. ¿Cuál es el problema? Explíqueme, ¿cuál es el problema? Pues que no lo creemos. Que no lo creemos, lo leemos, lo hemos leído todos, este versículo. ¿Sí? ¿Y por qué no lo aplicamos? No es que seamos malos. No es que seamos malos porque somos lo que Dios dice que somos, su palabra. Es que no nos hemos dado que hay una guerra feroz en contra de que tú no creas esto, de que, bueno, ahora que te enteres, pero nada, nada. Ese Ricky Ricón y su rollo de leer la Biblia, yo la voy a leer como siempre. Yo la he leído y estoy bien así. Ya, ya. ¿Sí? Pero bueno, mi obligación como pastor y maestro es enseñarte, ¿no? Para así cuando llegues delante de Dios no le puedes decir, no, es que yo no sabía. Es que Ricky Rico nunca nos enseñó. Le dirá, sí nos enseñó, pero yo no lo creí, ¿ok? Nunca se apartará de tu boca. ¿Quién lo dice? Dios. Dios tu Padre, el que te ama tanto que prefirió entregar a su propio hijo antes que perderte a ti. Dios, el que te dejó en este mundo con propósito. Dios, el que te metió a su familia para nunca más perderte. Dios tu Padre, cuando te deja aquí, para que entres y poseas la tierra y harés, ¿verdad? A ti como a Josué, el consejo que le da para la victoria y para el éxito en esta vida, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ni antes, ni después, ni de ninguna otra forma quiere decir esa palabra, entonces, ni antes, ni después, ni de ninguna otra forma, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Será verdad esto? ¿Será verdad que esto va a suceder a aquella persona que haga de la Biblia la norma máxima de su vida? Pues, si Dios lo dice, ajá. Mira que te mando que te esfuerces. Ah, ok. Entonces, y seas valiente ahora, desguerra, aquí hay algo. Interesante, hay que echarle ganas y hay que ser valientes porque esto no está fácil. No temas, órale, ok, no desmayes, órale. Guerra, guerra. ¿Por qué no debes de caer en esto, verdad, ni desmayar, ni temer, ser fuerte, ser valiente? Porque Jehová tu Dios, tu Padre, yo te lo firma, Él te lo firma, yo estoy contigo en donde quiera que vayas. ¡Wow! Gracias, Señor Jesús. Alabo tu nombre, bendigo, bendigo tu plan precioso para mí. Así que familia, la lectura y meditación diaria de la palabra de Dios son de vital importancia, de vital, de vida o de muerte, en tu diario vivir como hijo de Dios, nacido de nuevo. Si no atiendes el consejo que Dios te da, ¿verdad? De Dios, tu Padre, para la lectura y meditación diaria de la Biblia, puedes perder tu vida y tu propósito en este mundo. Ojo con esta advertencia, familia. Se las vuelvo a decir con toda autoridad y con toda confianza. Si tú no atiendes el consejo de Dios, no de Ricky Ricón ni de los ministerios, palabra de Dios, ¿sí? Palabra de honor, perdón. Si tú no atiendes el consejo de Dios, tu Padre, para la lectura y meditación diaria de la Biblia, puedes perder tu vida y tu propósito en este mundo. Ay, Ricky Ricón, qué cosas tan fuertes dices. No las digo yo, amado. Están escritas en la Biblia. Palabra de Dios tu Padre, lo creas o no lo creas, va a seguir siendo cierto, ¿sí? Medita bien, dice el Señor, medita bien en todo lo que te he declarado solemnemente este día. Y díselo a tus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, de esta Biblia, ¿verdad? Porque no son palabras vanas, dice el Señor. No son palabras vanas. Y pon atención, subráyalo en tu Biblia. Ahorita subráyalo ahí en el manual, pero ve y búscalo en tu Biblia y márcalo y remárcalo. Porque Dios te dice que no son palabras vanas para ti, sino que de ellas depende tu vida. De ellas depende tu vida.
te lo vuelvo a decir de parte de Dios, de la Biblia, de tu lectura y meditación diaria de la palabra del Rey, depende tu vida en este mundo. Por ellas vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán, en el propósito que Dios te dejó a que cumplas en este mundo. Tú me dices, no soy Enrique Ricón, me regreso, ¿verdad?, a esta sentencia tan fuerte, si no atiendes el consejo de Dios, tu padre, para la lectura y meditación diaria de la Biblia, puedes perder tu vida y puedes perder tu propósito en este mundo. No perderás tu salvación jamás. Hijo de Él serás siempre amado y amado. Pero aquí en este mundo a lo mejor te vas sin cumplir, ¿verdad? Te vas por violencia, te vas por enfermedad, te vas yo no sé por qué. Pero no lo digo yo, está ahí escrito. Deuteronomio 32, 46, 47. Léelo en todas las versiones posibles. ¿Sí? Esos dos versículos, porque son palabra de Dios. Y amado, todo esto es tan importante que Satanás y su sistema, el mundo, ¿verdad?, que ya está funcionando como reloj, harán, bueno, es un reloj descompuesto porque Jesús ya lo, le quitó el poder, le quitó la cuerda, pero bueno, él quiere hacernos creer que sí puede. Harán todo lo que esté a su alcance para evitar que tú tomes en serio el comprometerte con la palabra de Dios. Así te lo digo. ¿Te va a permitir orar? Sí. Sí te va a permitir, pero que empieces a leer la Biblia para que luego te pongas a orar, no, eso le saca mucho. Eso no lo va a permitir, eso va a ser todo lo posible. Pero acuérdate que Él no tiene poder, Él no tiene autoridad sobre tu vida, ninguna. Pero tú sábete muy bien que tomar la decisión de calidad de hacer de la Biblia la norma máxima de tu existencia es el primer y más importante paso para tu llaves. Esto es tu posicionamiento en la victoria. Y a estas alturas le estoy hablando y enseñando a pastores y líderes. Pero tiene que llegar un día que este curso se lo estemos dando a los nuevos nuevecitos. ¿Sí? Para que ellos empiecen desde un nivel de autoridad y posicionamiento mucho más alto que tú y yo empezamos, ¿verdad? Para que ellos empiecen desde más jóvenes y más tempranos a pelear una buena batalla y vayamos ya estableciendo el reino de Dios en este mundo y pongamos de una vez por todas a los enemigos de nuestro Padre Celestial por estrado de los pies de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. ¿Sí? Con gozo, con alegría. Así se pelea la buena batalla. Si estás triste como está esta chica de la derecha, si estás preocupada, angustiada, que sea un foquito. Pi, 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 pi. A caray, aquí el diablo ya me metió un gol, ya le comencé a creer algo. Gracias, familia. Espero que hayan recibido algo. Yo no sé ustedes, pero yo recibí mucho. Me ministró el Señor. Le doy gracias. Voy a terminar haciendo una oración, si me lo permiten. Amado Padre Celestial, gracias, gracias, gracias. Entre más yo personalmente leo este curso, entre más lo sigo dando, más aprendo, más recibo, Señor, más me fortalece. Le doy gracias, Señor, porque tú me metiste este compromiso. Yo no sé, yo no era así, tú lo pusiste en mí, de la lectura y meditación de la palabra. Ahora, Señor, lo que hiciste en mí, yo te pido que lo hagas en toda persona que esté recibiendo este curso. Que lo que tú hiciste en mi corazón de volcarme hacia la Biblia, hacia tu palabra, de diseñar este plan de la lectura dos veces al año en dos versiones diferentes, lo puedan abrazar no como un ordenamiento de autoridad, sino de parte de ti, como parte de la gracia tuya en sus corazones y empiecen este caminar y esta aventura asombrosa que es vivir conforme a tu palabra. Gracias, Señor. Como siempre lo digo, lo que se haya sido de mí, mi cosecha, lo que me pasé de la raya, lo que sea, se queme, se seque, no quede en sus memorias, sino tu palabra, tu amor, tu poder por cada uno de tus hijos, tus pastores. Yo les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Creo y declaro que cada vez tendrán semanas más esplendorosas, con más problemas, yo creo, porque entre más avancen a esto, pues Satanás más va a querer detenerlos, pero mejores y mayores victorias van a estar ustedes viendo, peleando mejores batallas, porque saben ahora quiénes son, porque lo creen, saben para qué están aquí y van a estar conscientes cada minuto de la guerra en la que viven y van a ser los guerreros que Dios ha dispuesto y escogido para estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús,
Nos vemos dentro de 8 días, familia preciosa. Espero que ya hayan pasado al chat a poner su asistencia. Y de mi parte, pues es todo. Cualquier duda, pregunta, aclaración, con todo gusto me la pueden hacer, platicamos. Ahora yo les invito a un café si alguien tiene una duda, con todo gusto. ¿Ok? Nos vemos, familia, dentro de 8 días y gracias nuevamente por regalarme más de los 40 minutos que habíamos acordado. Dios les